your questions at any time during the presentation or after the presentation has finished. The presentation will be delivered in Spanish. Simultaneously, translation is available in channel number 2. Additional headphones are available in the exhibitor area at the Rotonda. We will be appreciate that you change your mobile phone to vibration or silent mode in order to have your full attention to this section. Finally, we will distribute the evaluation form. Please make sure to complete it before the session is over and hand it before you leave this room. Now we are ready to start. The presenters for this session is Professor Juan Meléndez y la co-investigadora Yahaira Torres. His and her biography information was included in the conference app and website. The title of this presentation is Teoría y Práctica de la Educación a Distancia en Puerto Rico. Please welcome Professor Juan Meléndez y la co-investigadora Yahaira Torres. Quiero presentar a Yahaira como co-investigadora del estudio. Yahaira va a estar anotando preguntas y comentarios. Si pueden hacerlo en cualquier momento importante, las anotaciones de ella. Y lo voy a explicar de que pues todavía el estudio está en proceso. Así que gracias, Yahaira. Para estar claro, esto es un estudio la cual fue encomendada por parte de Virtual Educa y HEDS. La presentación va a estar disponible, al final está la dirección, así que le pueden enviar una carta a Yahaira y reciben. La idea es que me interesa opiniones, retroalimentación y comentarios para nosotros seguir mejorando y trabajando. Este estudio, aunque fue encomendado por parte de HEDS y de Virtual Educa, pues lo llevamos a cabo en el curso de EDUC, el 8021, un curso doctoral, que es precisamente Teoría y Práctica de Educación a Distancia. Así que no tenía sentido yo hacer este estudio aparte, llevando a cabo un estudio con estudiantes. Así que se incorporó la encomienda que me dieron con el curso. En un curso de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Educación y dentro del programa graduado en la Facultad de Educación. Este estudio tendrá dos partes. De enero a mayo tuvimos la primera parte. Estos son, pueden ver ahí los estudiantes que participaron en el estudio. Y de enero a mayo viene la segunda parte. Como pueden ver, de la primera parte está el nombre mío y de Yahaira, y nosotros vamos a seguir en la segunda parte. Así que tenemos ahora un montón de estudiantes participando en la construcción de este estudio. ¿Por qué lo llevamos a cabo? O sea, uno, aparte de tener la encomienda por parte de las organizaciones, y lo hicimos pues porque ellos lo quieren para contribuir a la literatura. También le incorporamos dos elementos adicionales. Uno es para proveer una guía específica de temas que requieren investigación, porque constantemente hay estudiantes preguntando, oye, entonces, ¿dónde puedo estudiar? Entonces, queríamos un tipo de estudio que pudiese contribuir a la literatura y ayudar al estudiante a seleccionar temas de investigación. Así que la idea es proveer ese tipo de herramientas para investigar. Pero también era importante proveer a estos estudiantes una experiencia de investigación. Lo que hemos discutido en la Facultad de Educación es que hay muchos estudiantes que son ABDs, famosos Open Dissertations, y resulta de que pues cogen todos los cursos que cogen, lo que sea, cuando llega el momento de la tesis, pues ahí es donde desaparecen. Y es porque
les falta todavía ese proceso más intenso de investigación, la cual lo llevamos a cabo en este curso. Tuvimos que ir definiendo el problema, haciendo la visión, construcción de instrumentos, llevar a cabo todos los protocolos de recogida de datos. Así que todo eso se hizo en el curso de tal manera que ya tienen un bagaje, y de esa forma que cuando llevan a cabo su propia investigación dicen, ah, ya sé cómo hacer esto, y bajar tensiones, y de esa forma contribuir a elevar el porciento de estudiantes que terminan con su grado. En términos metodológicos, pues, llevamos a cabo una revisión de literatura para entender cuáles eran los temas que había dentro de las teorías y prácticas de educación a distancia. Hubo muchas reuniones entre nosotros, virtuales, discusiones, conceptualizando educación a distancia. Y de eso, pues, identificamos 29 características que se podían construir con un interés cuantitativo y cualitativo. Y sobre eso, pues, que se construyó ese instrumento. Lo entregamos a dos expertos, que inclusive eran 30, 30 ítems, pero luego los expertos dijeron que había uno que estaba como repetido, o sea, y ya se eliminó y bajamos a 29. También pues, habían tres peritos que identificaron a 7 instituciones destacadas de educación a distancia en Puerto Rico, y a esas 7 fue que donde nosotros fuimos para el recogido de datos. Se hizo un cuestionario electrónico y con los enlaces, pues, recogimos los datos. En términos de la organización de los datos, de los 29, se organizaron en 4 áreas, y esto reflejó también la literatura. Así que fue interesante, y vimos cómo la literatura tenía unas áreas de más énfasis y menos énfasis. Y en términos de resultados, la cuestión es de que en el primero, si existe una definición clara sobre la educación a distancia, vemos que hay una distribución. Hay algunas. Vemos que hay una distribución de datos que implica de que hay algunos ítems donde hay unos consensos generales y otros donde se distribuye la respuesta. En este caso, pues, la mayoría, se nota, pues, tenían un concepto claro de educación a distancia. Y hay algunos que lo definieron bastante complejo. Es un ejemplo de cómo es que fue las respuestas que nos dieron. Habían otros mucho más escuetos en términos de cómo visualizaban la educación a distancia. De nuevo, vamos a darle copias de esto, el enlace, para que puedan ir leyendo claridad y para que vean a eso cómo es que contestaron las diferentes instituciones. En términos de la pregunta, por la razón por la cual incursionó, si aún está vigente, pues es donde vimos que todo el mundo dice que sí, la razón está vigente, 100% ahí en ese aspecto. Y pues dijeron, pues hemos tenido una serie de logros sobre por qué lo hicimos y están viendo unos resultados que implica que hay un elemento positivo en su inclusión de la educación a distancia. Cuando preguntamos ahí sobre el objetivo, si están claros para todo el mundo, es bien interesante cómo es que luego se divide. 100% de acuerdo de sí, que está clarísimo, otro no está tan claro. Y hay algunas respuestas como esta, pues facilitó oportunidades para sectores. Pero la cuestión es de que, y esto es parte de la segunda parte del estudio, para ir indagando por qué algunos entienden que no. La tesis preliminar es que hay en instituciones de educación superior hay mucho turnover de gente. Y eso hace de que, pues, si toma tiempo construir el proyecto, ya cuando va corriendo, pues, hay sustitución de gente y no necesariamente hay una continuidad de todo ese proceso de conceptualización que hubo al inicio, luego con los empleados. Pero la idea es constatar todo eso, y eso viene ya con la segunda parte, cuando llevemos a cabo, pues, entrevistas más profundas. En términos de que si su programa es único, es interesante, tenemos también unas divisiones. Porque, pues, tú tienes la situación particular de que por qué tú te metes en educación a distancia y si tú vas a repetir o no lo que existe.
y hay que profundizar definitivamente en esto. Hay una respuesta como esta, dicen, pues nosotros empezamos a distancia, a único, luego nos copiaron. O sea, hay que ir profundizando ahí en términos de que cómo es que la gente se está metiendo en esto y el por qué. Si es que van a solamente duplicar sus programas presenciales y entender ahí que hay una base presencial que luego pasa a distancia, o es que cuando se visualiza la distancia es realmente completamente nuevo, y eso se va a profundizar en la segunda parte del estudio. Pero es interesante cómo es que existen posibilidades de ser únicos, y algunas instituciones, a pesar de tener esa posibilidad, no son tan únicos en su ofrecimiento. Interesante también el criterio sobre la experimentación con tecnologías emergentes. Todos dijeron que están experimentando con tecnologías emergentes, pero cuando uno mira las respuestas, pues concentran en que tienen ahí un Learning Management System. Y ahí el otro, pues, la necesidad de profundizar, eso es un concepto de tecnología emergente, de que está usando algo posiblemente distinto a lo que está usando en su campus, pero que realmente no es tan único y emergente en el campo. Así que es necesario profundizar un poco más sobre esto, que es interesante. Por ejemplo, si están trabajando, dicen, con tecnología móvil, ¿cómo es que la tecnología móvil se está usando en sí con estudiantes de forma consciente, o es solamente, pues, si lo usan chévere, pues no hay una promoción o no? Así que estos son los elementos que son necesarios para profundizar y entender sobre esto. Otro de los criterios de la literatura es sobre si la contratación de los profesores, si trabajan exclusivamente para su institución, o cuán internacional pueden ser su ofrecimiento. Y vemos ahí una variedad de respuestas sobre esto. Y lo que vemos es que, por ejemplo, plantean de que, pues, no podemos controlar la exclusividad de nuestra institución, y pues los profesores sabemos que trabajan en varias instituciones simultáneamente, pero ese trabajo, y queremos profundizar más, si es con otras instituciones de Puerto Rico, o si realmente están los esfuerzos de internacionalizar esa oferta que se está ofreciendo en las instituciones aquí. Así que es importante para nosotros saber